¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Crash Team Racing. Vamos a continuar, bueno, vamos a continuar, vamos a retomar, digamos, un poco la serie. Vamos a ver el final alternativo, ¿vale? Bueno, había que completar el 100%, la verdad es que lo tengo completado desde hace semanas. Pero, bueno, pues no me había animado a grabar este último vídeo. De todas formas, no lo ibais a ver hasta que no terminase el Coliseo de Héroes. Así que, bueno, pues tampoco tenía prisa por grabarlo, ¿no? Lo estoy grabando, creo que el día antes de subirlo. Así que, bueno, tampoco, como digo, tenía ninguna prisa, ¿no? Porque hasta que no terminase el Coliseo de Héroes no iba a subir este vídeo. ¿Qué decir? Pues nada, pues que hemos completado un 99% y no un 100%. La verdad es que no sé por qué. Pero bueno, aquí podéis ver que hemos, bueno, conseguido todo, ¿no? Y lo que no sé es por qué aparece como si hubiese completado un 99%. De eso no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, tenemos aquí, supongo que ganando a Nitrous Oxide completaremos el 100%. Lo que pasa es que después el 101% no sé de dónde sale. No lo sé, vamos a enfrentarnos a Nitrous Oxide, ¿vale? Vino a comentarme que, bueno, que ya había conseguido todas las reliquias y todo eso, que podíamos volver a enfrentarnos. De esto estoy hablando de hace bastantes semanas, la verdad. Pero bueno, vamos a jugarlo ahora. Llevo ya un tiempecito sin jugar, ¿eh? Llevo como una semanita o así sin jugar. No estoy teniendo demasiado tiempo ahora con el verano, pues... pues no se apetece quedarse aquí con la calor a jugar, la verdad. Así que, bueno, llevo como digo una semanita sin jugar, pero bueno, la verdad es que domino bastante más el juego de lo que lo dominaba en su momento. Hice, por ejemplo, todos los contrarreloj de Entropy, tengo Entropy desbloqueado. Y otra cosa que comentar, el platino, pues sinceramente no... Hostia, se va Fake Crash, ¿qué hago con Fake Crash? No, no, reiniciar no. Por favor, no. Con este personaje es imposible. ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo. Sí, bueno, que el platino no creo que lo consiga, la verdad. Porque para conseguir el platino, una de las cosas que tienes que hacer es conseguir los contrarreloj de Nitrous Oxide. Y si ya los de Entropy algunos son difíciles, imaginaos los de Nitrous Oxide, ¿no? Algunos los he ganado simplemente haciendo el de Entropy. He hecho mejores tiempos ya que Nitrous Oxide, ¿no? Incluso. Pero hay algunos que es que a mí me parece una maldita locura. Igual me da por intentarlo, no lo sé. En principio no vais a tener el platino, ¿vale? Y si lo tenéis, lo tendréis dentro de mucho. Bueno, por aquí tenéis los personajes del primer gran premio, ¿vale? Gran premio de... Bueno, no sé si tiene nombre. Bueno, el primer gran premio, la verdad es que no sé si tiene nombre. El que trae el circuito crepúsculo, ¿vale? Del desierto, ¿no? El circuito este del desierto. Vale, vamos a ir a esto con... ¿Con quién estaba yendo yo? La verdad es que estaba usando últimamente a Ami. Los mejores personajes, al fin y al cabo, son los que tienen la velocidad al tope, tío. O para mí, son los mejores, ¿no? Una vez aprendes a controlarlos, son los mejores. Me voy a poner a Ami, o Amy, no sé cuál es la pronunciación. Y ya que estamos, pues oye, nos ponemos las cositas aquí de este Grand Prix, ¿no? Que nos dan más puntos nitro. Y la verdad es que no está nada mal. Vale, vamos a ponernos esto. Vale, pegatinas da igual. Bueno, como veis, nos hemos puesto aquí el máximo, ¿vale? Para tener todo el plus de nitro posible. Y vamos a por esto, ¿no? Vamos a por esto. Bueno, habéis visto por ahí a Fake Crash, habéis visto todos los personajes, los tengo todos desbloqueados ya. Y vamos a darle fuerte, tío. Esto en falta algún modo como clasificatorio, ¿no? Dentro del online del juego, algún modo así como clasificatorio, tío. Lo he hecho en falta, ¿eh? Lo he hecho en falta, tío. Algo competitivo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Bueno, tenemos el desafío final de Oxide, de la estación de Oxide. No sé cuál va a ser la diferencia entre esta y la que ya tuvimos en su momento. Supongo que aquí Oxide irá más rápido todavía. Me voy a imaginar que sí, ¿vale? Vale. Yo llevo tiempo sin jugar, ¿eh? Ya os aviso. Vale. Meter el misil, ahí está. Vale. Nos ponemos por delante. Ahora en principio, si no hay ningún problema, deberíamos de ganar la carrera. Vale. Que es un poco lo que hicimos la otra vez. Eso sí, también os digo, no sé si me gustaría ganar a la primera, porque ganando a la primera igual, pues no llega el vídeo a 10 minutos. Y ya sabes que si no llega a 10 minutos, pues se cobra menos. Eso es así. Eso es una realidad histórica. Ya se me ocurrirá algo para alargarlo, supongo. Vale, llevamos ya los 10 Wumpas. Llevamos ya los 10 Wumpas. Y llevo ahora mismo un misil que no está de más, ¿eh? No está de más el misil, por si acaso tuviese que dispararle a Oxide otra vez, ¿no? Vale. Vale. Ahí hemos estado bien. Vale. Bueno, le empezamos ya a meter ventaja, ¿eh?
Realmente no sé si Oxide pilla objetos, eh. No, lo digo en serio, no sé si pilla objetos. Porque está lanzando todo el rato hacia atrás. He cogido muy mal esa curva, eh. Soy consciente de que he cogido muy mal esa curva y de que estoy... No estoy en mi mejor momento, no estoy en mi mejor momento. He mejorado bastante la conducción con respecto a lo que visteis en la serie. Pero ahora mismo no estoy en mi mejor momento, por lo que digo, ¿no? Llevo tiempo sin jugar. Pero, es que justo hoy acabo de subir el Coliseo de Héroes y claro, pues... no estaría de más ir preparando ya esto para mañana. Vale. Al final me alcanza Oxide, ¿eh? No, al final me va a alcanzar Oxide. Al final me va a alcanzar, ¿eh? La verdad es que no entiendo cuál es la dificultad extra que supuestamente tiene esto. No sé realmente. Me parece que es la misma carrera, ¿no? No sé. Igual si vas detrás te tira más objetos o algo. La verdad es que no lo sé, pero yo ahora mismo no veo ninguna diferencia realmente. Bueno, nosotros vamos a seguir corriendo. Y ya está. Vale, aquí hemos estado mejor que antes, ¿eh? Aquí ahora hemos estado mejor que antes. Eso hay que decirlo. Vale. Vamos a ir con el turbo ahí a tope. Pilla, pilla, pilla. Vale, como veis... Bien, ¿no? Mejor, ¿no? Realmente tampoco recuerdo... mis carreras. No recuerdo el nivel que tenía cuando me pasé la historia. Pero yo diría que ahora mismo es mucho más alto. Y sin que yo diría, ahora mismo es mucho más alto. De hecho, cuando me pasé la historia, no era capaz de ganar una carrera. Y después de hacerme todos los contrarreloj de Entropy, empecé a ganar prácticamente todo lo que corría. Es increíble la diferencia. Bueno, vamos 7 minutos, venga, vamos camino de los 10, venga, vamos a por los 10, Vamos a por los 10 minutos. Sí, supongo que llegaremos, porque nos pondrán algo, ¿no? Nos pondrán alguna cinemática o algo. Bueno, esta última vuelta le hemos metido una ventaja importante, a Oxide. Le hemos metido una ventaja bastante curiosa, la verdad. Ahí sigue tirando objetos, no sé si lo habéis oído. Pero vamos, que eso está... esto está más que hecho. Pues nada, vamos a ganar la carrera, ¿no? Son 3 vueltas, sí, son 3 vueltas. Ahí está, la última vuelta la hemos metido bastante, Trofeo ganado, As de la Galaxia. No sé... As de la Galaxia, igual As de la Galaxia es eso de completar el 101%. Y no lo sé. Bueno, aquí tenéis lo del Gran Premio. Lo tenía en oro, Bueno, lo tenía... Hablo en pasado porque... hace tiempo ya realmente de esto. Vale, conseguimos un nuevo card. Es el tercer card que metieron en este gran premio. Ya realmente me importa poco, ¿no? Lo importante realmente parece que van a ser llegar al bronce, ¿no? Con llegar al bronce vas a conseguir el personaje de ese gran premio. Y ya el resto son skins y todo eso, que es menos relevante. Se enfada otra vez, ¿no? ¿Me has vuelto a ganar? Sí. Volveré a correr en estos mundos débiles y atrasados. ¡Quédate, tu sucio planeta! ¡Me largo de aquí para siempre! Pues hasta luego, crack. Buah. Baile mítico de Crash, Crash, eres un grande. Vale, pues parece que con esto ya acabamos la historia, ¿no? Supongo que hemos llegado al 101%. Crash vendió la historia de su vida a un estudio cinematográfico. La película titulada El color naranja saldrá en Navidades. Ahora Crash vive en una playa sureña y se dedica a lo que más le gusta. Esto es lo mismo, ¿no? Diría que es lo mismo que ya vimos. Bailar y dormir. Creo que esto ya lo vimos, ¿no? No sé si van a ser diferentes o van a ser exactamente los mismos. El doctor Neocortex volvió a la investigación científica y descubrió un nuevo elemento de la tabla periódica. Se intentó sin éxito cambiar el nombre que eligió para el elemento 119 con varios pleitos. Cortex domina el mundo. Vaya nombrecito. Los numerosos fans de Tiny Tiger admiraban sus proezas físicas y se animó a crear una serie de vídeos de entrenamiento en línea. Tiny Bo fue un éxito. Tiny se trasladó a Beverly Hills y abrió una famosa cadena de gimnasios en los que vendía sus suplementos de proteínas patentados con Citroën. No sé, no da tiempo. Montó un servicio de streaming de videojuegos, Coco. Mira que bien. Youtuber. Bueno, streamer realmente, ¿no? Streamer.
Aunque la empresa está en números rojos, el precio de las acciones no deja de subir. No encaja eso, ¿no? O sí, no sé. Bueno, supongo que remontará. Bueno, Engine. Engine aquí con su historia. Y cada uno con su historia, que voy a pasar de leer porque en los que son largos no da tiempo, tío. Nicolai se hizo bombero y cambió su lanzallamas por una manguera. Pues muy bien. Me parece perfecto. Pero ahí sigue teniendo un lanzallamas, ¿eh? Desde entonces recibe constantes alabanzas por su profesionalidad y ha aparecido recientemente en la portada de algo que no he podido leer. Por ahora se convirtió en el director científico de sabores de una famosa empresa de helados. Muy bien. Muy bien. Creó nuevos sabores atrevidos como torbellino de salmón, sorbete de calamar y caballa a la menta, pero el que le dio la más fama fue espuma de atún. Pura se unió al espectáculo de tigres de Ziegfeld y Floyd en Las Vegas. Su estrellato terminó abruptamente el día que cerró la boca por accidente un pelín antes del tiempo y murió Floyd. Mordió a Floyd. El mes que viene tendrá el placer de estrenar un nuevo espectáculo en directo, podría poner, no lo sé. Pinstripe dejó las carreras y se hizo vendedor de coches de segunda mano en Nueva Jersey. Muy bien. Con ese arma, ¿no? Con la Thompson. Bueno, sí. Papu Papu. Se cambió el nombre a Don Barrigón. Pues muy bien. Se unió a la lucha libre. Muy bien. Su movimiento característico, el rebote barrigón. Pues me parece perfecto, oye, me parece perfecto. No, soy, no voy a ser yo quien se queje. El Ripper Rule se pasó al mundo de los parques de atracciones. Muy bien. Perfecto también. Queda alguien más, ¿eh? Bueno, se queda Nitrous Oxide, ¿no? Diría que solo queda Nitrous Oxide ya por ver, ¿no? No, mira, incómodo Joe. Abrió Joe el Honesto. Un outlet de anillos de boda y gemas exóticas. Y el hermano anunció la apertura de una casa de subastas de joyerías. Bueno, de joyas, sí. Chanchullos, un chanchullo seguramente entre esos dos. Aquí Entropy. El gran Entropy. Y aquí tenemos a Nitrous Oxide, que volvió trastornado al planeta Gasmox. Ya, pues muy bien. Pues hasta luego, Oxide. Tras años de terapia salió de su aislamiento y volvió a las carreras. Esto es lo mismo que decía en la otra vez. Bueno, ponía ahí algo de que tuvo un accidente o no sé qué con un monociclo. Vale, con esto terminamos los créditos, gracias. No, déjate ya de créditos. ¿Esto se puede saltar? Sí, se puede saltar. Vamos a saltar estos créditos. Creo que los otros serán exactamente iguales, pero bueno, sirven para llegar a 10 minutos. No vienen mal. Oye, no hay mal que por bien no venga. Y ahora vamos a ver si realmente hay algo más. Yo diría que ya no. O no debería, no sé. Igual ahora si consigues todas las reliquias de tiempo de platino, te puedes enfrentar otra vez a Oxide, no lo sé. Pero realmente la carrera ha sido la misma, o ha parecido la misma. Y ya habéis visto la mejora de nivel, que esta vez hemos ganado la primera. Ahí tenemos aerodeslizador, vale, pues entonces hemos llegado al 101%, ¿no? Verde aerodeslizador, ahí está. Semicírculos del aerodeslizador, vale, muy bien. Y listo. Vale, pues en principio, vale, sí, mira, ya sale aquí el tick verde como si hubiésemos completado. Vamos a... vale, vamos a ir por aquí, vamos a ir a la pantalla hasta verde para guardar la partida y aquí veremos si hemos llegado al 101%, que entiendo que sí. Estábamos en un 99, ¿eh? 100%. 100%, pero queda... Queda un 1% por ahí suelto, ¿no? Queda un 1%... queda un 1% por ahí suelto. Pero no parece que... No parece que se pueda hacer nada más, la verdad. El 101% no sé de dónde puede salir realmente. Bueno, eso está en un 100, ¿eh? Pues la verdad es que lo del tema del 101% no tengo ni idea de cómo se puede conseguir, la verdad. Igual le echo un ojo y sé alguna forma de conseguirlo. Igual es una tontería, o igual es otra carrera que la tienes que desbloquear de alguna forma. No lo sé. Yo voy a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Y si encuentro algo, pues lo enseñaré. Así que nada, este es el último vídeo, digamos, de la serie de Crash Team Racing, aunque ya acabó en su momento. Y es posible que en Twitch alguna vez, pues, haga un directo... pues con carreras online, evidentemente. Así que nada, el canal de Twitch lo tenéis en la descripción. Puede ser que haya directo de vez en cuando de este juego, ¿vale? Jugando algunas carreras online. Y yo voy a despedir por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y si algún día me da por sacar el platino, pues por supuesto, lo tendréis por aquí por el canal. Adiós. Pero sola no estás. Porque yo